Amber. Señores, ¿queréis ahorrar más en vuestros juegos? Pues bien, tenéis la oportunidad de oro, tenéis en EVA, donde más de 6 millones de personas ahorran ya mucho dinerito con sus compras. Así que chicos, aprovechad para todos vuestros juegos, RPG, acción, deportes, lo que más os guste, lo tenéis en la web y en la app de EVA disponible en España y Latinoamérica. Tenéis los enlaces en la descripción, así que ¡corran! Señores, vídeo muy interesante el que tenemos hoy por delante, porque vamos a hablar una vez más de la última hora del acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard, también enfocándonos más en este caso en la situación de la reguladora norteamericana, en la FTC, en ese proceso administrativo judicial que acaba de iniciarse y que por supuesto voy a explicar todos los detalles y cómo Sony ha llamado a Microsoft empresa acosadora. Todo esto lo vamos a explicar en el vídeo de hoy, así como también vamos a tratar la última hora de las noticias de la industria del videojuego, con especial enfoque, lógicamente, a Xbox y a Microsoft. Así que chicos, ¿qué queréis que os diga? Como siempre, que os suscribáis, que activéis la campanita, que le dejéis el like y que dejéis vuestro comentario con vuestra opinión para estar a la última de todo lo que sucede. Como digo, la empresa acosadora Microsoft, la empresa buena Sony, vamos a explicarlo ahora mismo porque creo que es bastante interesante. Y también vamos a hablar de otras noticias, algunas bastante negativas, pero que creo que vale la pena comentar. Así que acompañadme que empezamos. Y vamos a empezar hablando lógicamente de otras noticias antes de sumergirnos en el tema de Activision Blizzard, y vamos a enfocarnos en el tema de los despidos. Y es que si recordáis, Microsoft a principios de este año anunció un plan de 10.000 despidos. Como os avisé, los despidos no iban a ser de un día para otro, todo el mundo a la calle de un día para otro y fin, sino un trimestre completo en el que iban a ir goteando poco a poco los despidos hasta llegar a los 10.000 empleados despedidos y acceder a ese recorte económico que estaba buscando Microsoft. Y aunque no es la medida socialmente más popular, para los accionistas es lo que les suele gustar. A los accionistas, todo lo que sea gastar menos y ganar más dinero es positivo para ellos, y es el caso en los despidos, y es por eso que lo estamos viendo en la mayoría de empresas grandes tecnológicas, por el simple hecho de contentar a accionistas. Están cayendo en Google, están cayendo en Disney, están cayendo en Amazon y van a seguir cayendo en Take-Two. Han caído, si nos vamos a la industria del videojuego en específico, o sea, están cayendo en despidos en las grandes empresas porque, vuelvo y repito, es un movimiento que suele contentar a los accionistas, aunque socialmente nosotros, yo por lo menos, lo veo siempre un movimiento horrible. Cualquier persona que pierda su trabajo, hay que remarcar una vez más, siempre es una mala noticia. En este caso, los despidos han vuelto a salpicar a la división de Xbox, en parte, o así se ha anunciado a través del medio Bloomberg, porque dos equipos de Xbox han sufrido despidos, pero en este caso no son estudios de videojuegos. Los despidos han afectado, entre otras cosas, a otras divisiones de Microsoft, como Surface, como HoloLens y a GitHub, también, que es una subsidiaria de Microsoft, que ha perdido el 10% de sus empleados y que van a migrar al trabajo remoto a través de Microsoft Teams, ¿vale? Eso por un lado, y ahora en Xbox sí que nos tenemos que enfocar en la unidad de gaming. Xbox, ¿qué reducciones de personal se han producido? Pues ni más ni menos que en el equipo de marketing y de Group Ecosystem Organization, el GEO, Microsoft Xbox o Microsoft GEO. Esto es lo que han dicho la fuente de Bloomberg. Como tal, Phil Spencer envió un correo electrónico a los empleados el jueves para informarles sobre los recortes, sin detallar qué partes del negocio se han visto afectadas. Y habló a estos empleados diciéndoles que se tomasen el tiempo y el espacio necesario para procesar todos estos cambios y apoyar a sus compañeros. Como tal, ya os digo, la división que dirige Maron Greenberg, Marketing, y la división que dirige Sarah Bond, Gaming Ecosystem Organization, han sido golpeadas por esta nueva oleada de despidos. El marketing, lógicamente, no necesita presentación, aunque sí podríamos decir que no sé hasta qué punto se puede despedir gente de un marketing el cual no existe prácticamente en Xbox, pero bueno, han caído despidos en el marketing, aunque sí es cierto que es un rol que es fácil de llenar. No estoy diciendo, por supuesto, que el trabajo en marketing no sea fácil, pero siempre hay mucha gente disponible para ser contratada en este ámbito, ¿vale?
Por otro lado, los despidos en GEO, en el Gaming Ecosystem Organization, básicamente son el dominio o los dominios de Sarah Bond y cubren todo el tema del middleware del desarrollo de videojuegos, los servicios en la nube, servicios de suscripción, etcétera, que ofrece Mike. Ejemplos, pues lógicamente Havok, Simpligon, ID Xbox, ID Azure, Game Pass, etcétera. De hecho, básicamente esto lo sabemos porque la propia Sarah Bond, o hay entrevistas al equipo de GEO en el que explican qué hacen y se enfocan en esto. Así que no sabemos en qué grado son estos despidos, es decir, no sabemos si han echado a 1, a 2 o a 3, o si han echado a 50, a 100 o 200. No lo sabemos porque no tenemos esos datos. Simplemente que esta ola de despidos ha salpicado a esta división en específico de Microsoft. Por otro lado también, importante es eso, puede que se haya ido 1 o puede que se hayan ido 10, porque recordad que el anterior informe de Bloomberg, el cual avisaba de los despidos de Microsoft dentro de los estudios de desarrollo, avisó de que en Bethesda y en The Coalition se vieron salpicados con los despidos, cuando en números de The Coalition se perdió solo una empleada y de toda el ala de Zenimax se perdieron entre 2 y 3 empleados. Así que porque hay al tercero que borró el tweet luego y tal y cual, entonces no me ha quedado claro si lo echaron al final o no. Pero en esto queda para que simplemente sepáis que sigue la reestructuración de Microsoft de cara a, hay que decirlo claro, contactar accionistas, porque es por lo que se suelen hacer este tipo de movimientos. Continuamos. Pasamos ahora a hablar de Hi-Fi Rush. Como sabéis, todo un éxito, un videojuego que os puedo decir ya desde aquí, como habéis visto los que me sigáis en Twitter, que es el juego más jugado de Tango Gameworks. Para básicamente hacer estas métricas, me he apoyado en el sitio True Achievements, me he apoyado en el sitio de PSN Trophies, donde se traquean los usuarios de PlayStation con los juegos de Evil Within, y también me he apoyado, por supuesto, de la web de Steam y del total de jugadores, o al menos de las métricas que hacen a través de las reviews de los jugadores. De cada X copias vendidas se suele hacer una review. Entonces, viendo estas métricas, parece ser que Hi-Fi Rush es el juego más jugado de la historia del estudio de Tango Gameworks, que sin duda una vez más da la razón al gran trabajo que han hecho desde los equipos de Tango Gameworks, de Zenimax, Zenimax Bethesda, y por supuesto también de Xbox, lo que ha sido un lanzamiento muy exitoso y muy bien recibido este Hi-Fi Rush. Dejamos los datos y vamos a un easter egg que se ha encontrado en el juego y que ha generado muchísima especulación dentro de la comunidad de Xbox, y es en este caso esta imagen que ha compartido un usuario, en la cual se lee lo siguiente: news, noticias, secuela de un popular, de una franquicia popular de survival horror anunciada. Como sabéis, Hi-Fi Rush tiene una ambientación futurista y mucha gente está aprovechando esto para hablar o para decirnos que Hi-Fi Rush va a tener, o en Hi-Fi Rush es la primera confirmación de que viene un Devil Within 3, una secuela del esperado survival horror que ya sabéis que creó el legendario Shinji Mikami. Hay que ser honestos, yo para mí personalmente esto me parece más un guiño gracioso, un guiño curioso, que la confirmación de que Devil Within 3 está en desarrollo. Yo creo ahora mismo, según tengo entendido, que Devil Within 3 no está en desarrollo, o al menos no está en full production. De hecho, o en pre-production más bien. De hecho, si tuvieseis que esperar un juego de Tango Gameworks, la información que yo tengo es que el próximo juego de Tango Gameworks es un JRPG. Que venga un Devil Within 3 o no, actualmente creo que no está, no están enfocados específicamente en él, pero si os digo que lo próximo de Tango sería un JRPG, y para mí esto me parece más un guiño gracioso, una curiosidad, porque Hi-Fi Rush está ambientado muy en el futuro, así que realmente no me dice, no me acaba a mí de esto, no me parece una prueba suficiente para saber que The Evil Within 3 estaría en desarrollo. Por supuesto, me encantaría saber tu opinión en los comentarios y que me digas si realmente crees que sí, que The Evil Within 3 está al caer, o si por el contrario dropeas la esperanza que pudieses tener, porque, repito, lo próximo de Tango Gameworks, de acuerdo a mis informaciones, es un JRPG. Continuamos. Entramos ya en el tema de la guerra de las citaciones en la FTC, ya sabéis, estos nuevos Avengers, porque parece que están buscando Microsoft unir a los Avengers para apoyar su caso, para construir su caso de cara al juicio administrativo de la FTC. Y bueno, hay que empezar hablando de esto porque, bueno, ya sabéis que hemos tratado mucho el tema de la citación, la subpoena famosa, que se utiliza el término en inglés. Y bueno, ¿por qué se toman estas citaciones? Pues estas citaciones se hacen porque, simplemente, para que lo entendáis, hay Microsoft cree que hay información o material
relevante para obtener. Entonces, como todas estas empresas han sido relevantes a la hora de las definiciones de mercado de la FTC, pues en este caso se van citando para apoyar las informaciones o para apoyar el caso que tiene Microsoft de cara a la FTC. Como sabéis, el caso actualmente se encuentra en la vía administrativa, la FTC demandó por la vía administrativa de su propio tribunal y Microsoft citó a Sony. Como sabemos, Sony retrasó, extendió el tiempo cuatro veces para anular o limitar la moción que, vamos, la moción de Microsoft. Hay que tener en cuenta también, de forma bastante importante, que la última decisión de Sony no ha sido pedir una extensión de tiempo, sino que le ha pedido al juez Michael Chappell directamente no hacer esa citación. ¿Por qué ha pedido Sony este tema? Pues bueno, según Sony, respecto a la información solicitada por Microsoft, porque todo esto es Sony responde a la información que ha solicitado Microsoft, según Sony, Microsoft quiere muchos documentos para este caso y Sony no está contenta. Microsoft, como tal, todas las demandas las hace en 55 páginas y la demanda de Microsoft de revisiones de desempeño para el liderazgo de SIE, según Sony PlayStation, es un acoso obvio. Repito, según Sony PlayStation, es un acoso obvio. Como tal, 55 páginas son las que ha enviado Microsoft pidiendo contenido, una respuesta un poco para construir su caso, y Sony ha dicho que esto es un acoso sobre todo en el tema de las revisiones de rendimiento, revisiones de desempeño, es decir, cómo se desempeña la empresa, información interna, comunicaciones, mails y demás que sirvan para apoyar el caso y apoyar la moción que tiene o el caso más bien que tiene Microsoft por delante. ¿Por qué Sony considera todo esto un acoso? Pues lógicamente, os lo dije hace tiempo, todo lo que sea, repito, todo lo que sea el discovery de información interna de Sony es negativo para Sony de cara al futuro si un juez acepta las definiciones de mercado que ha hecho la FTC. Si el juez acepta las definiciones de mercado que ha hecho la FTC, automáticamente Sony podría tener un problema, no solo de cara a la FTC, sino también de cara a todos estos grupos de abogados de demandas colectivas, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta y muy presente a la hora de generar todo este, de generar todo o construir más bien todo este caso. Entonces, Sony, hay una guerra en el discovery, ¿vale? Hay un Sony, una Sony que no quiere que se descubra y Microsoft que quiere que se descubra. Por otro lado, hay que entender también que Microsoft ya, aparte de citar a Sony, han citado a Google y Activision Blizzard, por su parte, ha citado a Nintendo. Lógicamente, Nintendo tiene un material e información relevante, como he dicho, debido a que Nintendo es relevante en la definición de mercado que nos ha dado la FTC, de las consolas de alto rendimiento y demás, Nintendo tendrá algo que decir. Y por otro lado también, por el tema de la oferta de los 10 años de Call of Duty que Microsoft ha ofrecido a Nintendo. Por eso, entre otras cosas, por eso es porque se cita Nintendo y Google, lógicamente, también se le cita para algunas tecnologías importantes de las cuales habla la FTC en, una vez más, su demanda administrativa. Entonces, en resumidas cuentas, Sony no quiere dar la información porque lo considera un acoso. Lógicamente no es acoso, Microsoft está en su completo derecho a solicitar esa información y el juez, por supuesto, estimará oportuno si esa información es suficiente o sobrepasa los límites que debería tener esta información que solicita Microsoft. Pero eso lo decidirá el juez. Por otro lado, también Microsoft ha dicho que la queja de la FTC en esta acción está repleta de acusaciones sobre los efectos que tendrá el acuerdo en el negocio de Sony. Por tanto, este caso se trata tanto de Sony como de Xbox o de Activision. Por tanto, todos estos documentos los tenéis en la web de la FTC. Yo no me voy a poner a darles una vuelta o un análisis más allá de lo que os estoy comentando. Simplemente hay citaciones, unas quieren citaciones, están pidiendo citaciones a más empresas. Los Avengers, como digo, se viene Google, se viene Nintendo, Microsoft quiere muchos documentos y Sony dice que esto es acoso, ¿vale? Entonces, el tema de las citaciones espero que esté claro. Yo creo que ya no hay que darle muchas más vueltas. Vamos a ver qué ocurre. Hay que decir también que Microsoft también ha dicho que Sony ha desplegado delegaciones de ejecutivos, grandes equipos de abogados externos y economistas de alto precio para persuadir a los reguladores aquí y todo el mundo para bloquear su adquisición
de Activision Blizzard. ¿Por qué Sony dice todo esto? ¿Por qué Sony está preparada para... ¿Por qué Sony está siendo criticada tan duramente por Microsoft? Pues lógicamente ellos dicen que le costaría muchísimo dinero y muchísimas horas y meses de trabajo preparar estos documentos. Y por otro lado, Microsoft responde diciendo: oye, habéis estado moviendo abogados y desplegando ejecutivos, comitivas enteras por todo el mundo, habéis estado gastando dinerales en economistas bastante potentes, y ahora me estáis diciendo que no tenéis dinero y no tenéis tiempo para esto. A por otro, chicos, por favor, eso a por otra, venid a por otra, por favor, porque es completamente absurdo, ¿vale? Entonces, todo el tema de las citaciones simplemente es para recibir información y material relevante de cara al caso de la FTC, pero como digo, este caso en principio va para largo, así que ya lo podemos abandonar y ahora ya vamos a hablar de la gerencia de Activision, porque ha habido declaraciones por la gerencia de Activision y sí, señores, han abierto la guerra. Desde Activision han abierto la guerra y es lo que vamos a comentar ahora mismo. Entramos ya en el tema de Bobby Kotick en primer lugar. Ya sabéis todo lo que habló Bobby Kotick, esto no es nuevo, se está utilizando ahora con titulares algo engañosos, como si fuese nueva información, pero esta información se produjo en Financial Times antes de los hallazgos provisionales de la CMA. Tuvo una pequeña entrevista en la que habló del presidente o del primer ministro británico, habló de la CMA, habló de los puestos de trabajo que iban a crear o que había en el Reino Unido gracias a esta fusión. En fin, un poquito pues vendiendo lo suyo, ya que sabemos que Bobby Kotick, lógicamente, gana mucho dinero con esto, y entiendo que Bobby Kotick esté enfadado que una empresa se muestre tan opuesta y beligerante a este acuerdo, porque él va a perder él pierde dinero si este acuerdo no se da. Es completamente humano y es completamente normal. Tú ganas mucho dinero con algo y si hay alguien que te toca las narices para que no consigas ese dinero, pues siempre te va a molestar, ¿vale? No es nada raro, no es nada sorprendente, no es nada turbio, es simplemente, oye, yo gano dinero de aquí, ¿por qué no me vas a dejar ganar dinero? Pues bueno, Bobby Kotick está enfadado y Bobby Kotick dio unas declaraciones bastante demoledoras diciendo que desde hace meses Sony no le coge el teléfono a Microsoft para negociar acerca de los acuerdos y las condiciones de llevar Call of Duty a PlayStation con ese acuerdo de licencia por 10 años al que Microsoft está comprometida públicamente. En este caso, según Kotick, no, repito, no había ninguna vía de comunicación, las vías de comunicación estaban completamente rotas, no cogían el teléfono, pero Sony se apresuró y en el propio medio Financial Times, en un breve y escueto comunicado, dijo lo siguiente: estamos en contacto con Microsoft y no podemos comentar más sobre las negociaciones de confidencialidad entre nosotros. Por tanto, ya, esto va de a quién creéis, a Kotick o a Sony. Yo en este caso, la verdad es que me creo a Kotick, porque no es nada sorprendente que una Sony que no quiere aportar documentos, que no quiere aportar estos documentos, este material relevante para el Discovery, una Sony que lógicamente se ha posicionado de la manera que se ha posicionado durante todo este tiempo, pues lógicamente entiendo que tenga las vías de comunicación cortadas, y yo en este caso, repito, en este punto en específico, me creo a Bobby Kotick, porque lógicamente me parece, entre comillas, hasta cierto punto normal que en la situación y en el momento en el que estamos hoy en día, Microsoft no pueda ponerse en contacto con Sony, porque Sony no quiere que este acuerdo se lleve más allá de obtener unas condiciones u otras con Call of Duty. Realmente Sony lo que quiere es que este acuerdo no se dé, y si cortan la comunicación con una de las partes interesadas, pues imagino que será más difícil y tendrán más obstáculos en el camino. Así que Kotick dice que han roto, Sony dice que no. ¿A quién creemos? Pues por supuesto, si tú crees a Sony o a Kotick, házmelo saber también en los comentarios. Y ahora, antes de hablar de las declaraciones de la jefa de comunicaciones Lulu Messerbey, tenemos que hablar del último informe de Yahoo junto con Fox Business, en el cual han dado ciertos puntos interesantes ahora mismo sobre el acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard. Sobre Bobby Kotick, del que acabamos de hablar, según el medio Yahoo Finance, Bobby Kotick permanecería a cargo de Activision Blizzard King si el trato fracasa. De hecho, seguirá dirigiendo la empresa y textualmente dicen que seguirá absolutamente o con total seguridad en el gigante de videojuegos para dirigir la empresa en caso de que el trato caiga. Por otro lado, según comentan también en este medio, la confianza, aún así, en que el trato se aprobará, sigue siendo alta. La CMA, cuya fuente le dijeron a Fox Business que es el único organismo regulador que realmente importa en el caso de la fusión, va a analizar los números y se dará cuenta de que la
adquisición no perjudicará a los jugadores, ¿vale? Como os digo, la CMA, vamos a ver qué ocurre, es el único organismo, esto parece que son declaraciones provenientes del seno de Activision Blizzard King, básicamente os están diciendo lo que llevo diciendo yo durante 2 o 3 meses, el único organismo regulador que realmente importa o donde se juega todo esto es en Reino Unido y que por supuesto confían en que analizarán los números y se den cuenta que esto no va a ser perjudicial ni mucho menos para el mercado, sino como bien todos sabemos, es más que beneficioso tanto para los jugadores como para los trabajadores de esta industria tan sumamente competitiva, ¿vale? Por otro lado, también ha habido un analista en Yahoo Finance, el cual ha hablado y ha dicho que ciertamente creen que la conclusión antimonopolio es incorrecta y que los remedios estructurales actualmente no son realistas ni necesarios para garantizar un mercado de videojuegos justo y competitivo, ¿vale? Esto lo dice un analista de Yahoo Finance, en este caso estamos un poco en consonancia con él, que realmente lo que más sentido legal tiene tendría un acuerdo conductual y no este tipo de acuerdos estructurales que al fin y al cabo creo que no contentarían a ninguna de las partes ni serían para nada satisfactorios, ¿vale? Así que chicos, tenemos a la CMA, que sigue siendo el gran obstáculo para el trato, es el único obstáculo. En Comisión Europea esto va a pasar con concesiones y en Estados Unidos ya sabéis que a la hora de ir a un juicio la FTC no tiene absolutamente nada que hacer. Por tanto, el único obstáculo potencial que tenemos ahora mismo entre los organismos reguladores es la CMA, que no sabemos hasta qué punto, como siempre os digo, la puerta de los remedios conductuales está abierta. ¿Cuán está abierta? Es lo que ni yo ni tú sabemos, ¿vale? No sabemos nadie qué está pasando con los remedios conductuales y hasta qué punto están abiertos a ello, ¿vale? Por otro lado, también se ha confirmado que Bobby Kotick, junto con algún miembro de Microsoft, o bien Brad Smith o bien Phil Spencer, van a ir de viaje al Reino Unido a finales de febrero para presentar ya al completo su caso ante la CMA, ¿vale? Así que no sabemos qué día todavía, pero a finales de febrero una comitiva de Microsoft junto con la de Activision Blizzard va a estar en este tema, ¿vale? Así que veremos a ver qué ocurre, pero sin duda es cuanto menos interesante saber hacia dónde van los pasos que se están dando de cara a la aprobación de este acuerdo. Y ahora hay que hablar de un poco la jefa de comunicaciones de Activision Blizzard King, la cual ha tenido una entrevista en el medio Axios, un medio que he recomendado habitualmente, y en este caso ha hablado de algunos de las cosas o temas candentes de la fusión de Microsoft y Activision Blizzard, y luego también ha hablado de los problemas que ha tenido Activision Blizzard, porque lógicamente ha hablado en primer lugar de los problemas, de que la compañía no era perfecta, que es una empresa de más de 10.000 personas y ha habido mujeres a las que realmente le han sucedido cosas y por supuesto ha crecido como una bola de nieve y todo ha ido para mal, pero realmente dice que obviamente la compañía no era perfecta y en primer lugar pues es importante saber eso, que reconocen los problemas que han tenido y creo que es importante para un cambio de ambiente, para un cambio de paradigma dentro de la industria, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que ha sido, reconocimiento de errores en primer lugar y ahora hay que hablar del tema de Activision Blizzard King con Microsoft y en primer lugar habló de su famoso hilo en Twitter hablando de The Last of Us, del éxito de la serie The Last of Us, etiquetando a la FTC. En este caso dijo que probablemente va a seguir haciendo esto y creen que hay cosas que la gente debe saber y van a seguir diciéndolas y por supuesto siguiendo adelante y diciéndolas, como digo, en voz alta. Esta es la idea de Lulu Chengmen Servey, la cual es, como digo, una de las jefas de comunicaciones, la jefa de asuntos corporativos, perdón, de Activision Blizzard King. Por otro lado, ha hablado de la postura de Sony, repito, han hablado de la postura de Sony y dice que va a seguir comportándose así y que para Sony, Activision Blizzard King es un socio, pero que realmente están tomando todo esto, están defendiendo todo esto de forma muy beligerante, aunque no se lo toman de forma personal, sino que ellos están defendiendo lo mejor para su negocio. Pero también añadió, estaban preocupados por enfadarnos cuando intentaron romper un trato realmente bueno para nuestros empleados y para nuestros jugadores, precisamente
un trato que los jugadores querían y los empleados querían, y también estaban preocupados por molestarnos cuando hicieron todas esas afirmaciones que han hecho muchas veces en los reguladores, las cuales son falsas. Ya hemos analizado aquí más de una de las mentiras de Microsoft. Entonces, ya os digo, Messervey ya ha hablado de todo esto, ha dicho que lógicamente van a ser mucho más beligerantes, que van a seguir hablando, y la palabra especial, la palabra que ha utilizado, es que van a ser más outspoken, que van a continuar hablando, van a abrirse, y creo que es bastante importante. Como tal, han hablado de los sindicatos también, de que no están de acuerdo con el enfoque y el estilo en el tema de la CWA, al menos la CWA, porque se ha quejado a Lulu Cheng sobre el tema de la sindicalización, pero la realidad es que a partir de ahora, creo que con esta entrevista que hemos tenido en Axios de Lulu Cheng, se acabaron las... Se acabaron las buenas ondas, se acabaron la buen rollito, y van a empezar a ser, como digo, desde Activision mucho más beligerante, porque, como os he dicho, la primera que inició este camino de la no cordialidad, este camino beligerante, ha sido Sony PlayStation. Por tanto, ahora vamos a tener una Activision mucho más beligerante, como vimos precisamente en la respuesta a la demanda de la FTC, en la que, como os comenté en su día, la respuesta a la demanda de la FTC en Microsoft fue mucho más cordial y mucho más educada, por decirlo de alguna manera, más polite, y Activision fue mucho más a la yugular, fue mucho más agresiva en sus respuestas a la demanda de la FTC. Así que sin duda, creo que no vamos a tener mucha más información esta semana, ya estamos en viernes, pero se ha puesto esto bastante interesante, y sin duda las próximas semanas van a ser apasionantes de cara a la información que podemos traer en este canal, y ojalá podamos tener un poco de buenas vibraciones acerca de esos remedios conductuales en el Reino Unido, si los van a aceptar o no los van a aceptar, porque actualmente, información no opinión, como os digo, la carta de la desinversión no está encima de la mesa de Microsoft, y sigo apostando a que, en caso de que sí o sí el regulador británico ofrezca el remedio de desinversión, Microsoft abandonaría este trato, ¿vale? Esa es la información y la opinión que os puedo dar acerca de la situación actualmente, así como también la información del medio MLX, el cual ha hablado del tema de los sistemas operativos, lo comentamos previamente en el canal. ¿Hacia dónde iba a ir el regulador británico? ¿El regulador británico nos iba a traer algo de los sistemas operativos para dañar la competencia? Es decir, que Microsoft aprovechase su poder en el mercado del sistema operativo para dañar a la competencia en el mercado de los videojuegos. La realidad es que la CMA no ha visto esto creíble. Google fue quien impulsó el tema del sistema operativo, no fue Sony, fue Google el que impulsó esto, pero la FTC ha dicho no cree que esto sea creíble según los provisional findings, y como digo, en Europa no sabemos si en Comisión Europea está preocupada por los problemas de Windows, porque ese pliego de cargos, esa declaración de objeciones de Europa sigue siendo confidencial, nadie la sabe salvo Microsoft, Activision, Blizzard King, así que no sabemos hasta qué punto las objeciones o los problemas que está viendo Europa los está viendo el Reino Unido, no lo sabemos todavía, y como dije, el objetivo de Microsoft es intentar enviar en conjunto una lista o una especie de, ¿cómo decirlo?, unos remedios, unas soluciones en conjunto o híbridas, vamos, que estén en sintonía entre el regulador británico y el regulador europeo. Eso es lo que busca Microsoft, lo podrá conseguir o no, pero parece que eso, que en Reino Unido no hay preocupación por el sistema operativo, pero en la Comisión Europea puede haberlo, que no significa que lo haya, simplemente es que no lo sabemos actualmente. Aunque realmente, si me preguntáis mi opinión, creo que las objeciones que pueda proponer la Comisión Europea no van a ser muy diferentes a las que va a ofrecer la CMA, y es por eso que Microsoft busca buscar esa sintonía entre los remedios a ofrecer a ambos reguladores. Así que esto ha sido todo, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, suscribiros y activar la campanita para no perderos nada de todo esto, que está muy bien. Os recuerdo que tenéis o que vais a tener una review de Hogwarts Legacy muy pronto en el canal. También que vamos a tener Gamecast este domingo en este canal, para que no lo perdáis. Y vamos a aportar mucha nueva información de lo de Microsoft, Activision, Blizzard King, CMA, etcétera, etcétera. Así que no lo perdáis. Que gracias a todos por el apoyo. Nos vemos en la próxima. Stay sexy. Adiós.